Bueno, y conmigo la doctora argentina Jean, ella es candidata a rectora de la Universidad de Panamá y, por cierto, la única candidata. La única y la única que viene también de la Facultad de Medicina. De Medicina. Tenemos ya más de 30 años de que no tenemos un rector que venga de la Facultad de Medicina. Tal vez la Facultad de Medicina ha sido la facultad por excelencia en la Universidad de Panamá, junto con odontología, y es la facultad que ha puesto el listón muy alto. Y hasta cierto punto, cuando se habla de la Facultad de Medicina, hay una pregunta que yo siempre le hago a la gente que trabaja en una universidad de excelencia. ¿Realmente los números clausus son la clave del éxito de una facultad que gradúa personas con ese alto nivel académico como la Facultad de Medicina? Sí, la Facultad de Medicina, como yo digo, es la única, y bueno, no es la única, dentro de la universidad es una de las facultades que tiene la acreditación social. Porque nosotros lo medimos no por la acreditación formal, sino la social. Tenemos una demanda de estudiantes, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas, y podemos hacer la selección. Entonces eso viene... Pero hay por lo un menos mi hermano estudió medicina hace casi 30 años y cuando él hizo el examen eran 2000 y pico de personas para 125 puestos. Sí, bueno, tenemos cupos porque tenemos limitaciones de espacio, de laboratorios, entonces, pero escogemos los mejores. Y tenemos un cuerpo de profesores también igual. Y hemos mantenido la excelencia académica, hemos mantenido... Todo sistema es susceptible de ser, de mejorar. Y nosotros mismos nos exigimos y sabemos que hay cosas que mejorar. Tenemos que mejorar los laboratorios, la tecnología, que nos va rebasando en cantidad y en número. En mucha tecnología que nos rebasa y no estamos actualizados con ella. Esos son puntos que tenemos que mejorar. Pero aún así, nosotros mantenemos con unos estudiantes seleccionados y profesores que se actualizan, mantenemos un nivel de calidad, que lo demuestran cuando ellos van al exterior y las pasantías que hacen. ¿Funcionaría ese sistema para toda la universidad? Bueno, esa es la meta que nosotros queremos, lograr que toda la universidad tenga sus carreras, no unas tan dispares con otras, que sean excelentes para ofrecer un producto al mercado que tenga todas las competencias que merece este país. Porque la universidad, nosotros recibimos un presupuesto que se paga con los impuestos de todos nosotros y tenemos que revertirlo multiplicado. Y yo se lo digo porque, por ejemplo, uno ve, nosotros pasamos de la manía al cartón. Si todo el mundo quería tener un título de licenciado, así sea, para decir que es el taxista más letrado que hay en manejando el taxi. Y unos planes que, por ejemplo, para geografía, para historia, tal vez se quedaron para producir profesores de geografía e historia para escuela y no para hacer, ¿sabes?, un gran compendio de lo que nosotros estamos viviendo, que en eso sí la universidad ha quedado un poco rezagada. Es decir, no se ha convertido en el punto de ebullición de la sociedad. Bien, mira, esto está cambiando, ¿no? Nosotros no podemos decir que todo está mal en la universidad. Nosotros nos sometimos a la acreditación y en el proceso de acreditación se detectaron cuáles son nuestras debilidades y ahí se señala. Nosotros somos la universidad que más investiga, pero no es una fortaleza. Tenemos que lograr más investigación. De los 4.200 profesores, solamente 225 estamos desarrollando o generando conocimiento. Y estamos en el área del conocimiento. O sea, ahora mismo el conocimiento... Que no llega ni siquiera al 1%. No. Entonces, eso es una debilidad que tenemos nosotros, que convertirla en una oportunidad para tener una masa de investigadores mucho mayor. Hay gente que genere conocimiento para todo, en todos los ámbitos del saber, para que podamos entregar al Estado, digamos, políticas públicas producto de una investigación, a resolver un problema en la ganadería, en la salud. Entonces, de eso se trata. Nosotros tenemos que generar conocimiento. Para mí, esa es la columna vertebral. Y de allí, ofrecer a los estudiantes una educación de calidad con la actualización de toda la tecnología, pero también de su planta docente. ¿Cómo haría la Universidad de Panamá? Pues tal vez... Esto es casi una transición. Es decir, son 40 años en los cuales Gustavo García Paredes, por activo, por pasiva, obviamente con su conocimiento,
y tu forma de acción ha estado dominando los procesos de toma de decisión dentro de la universidad. Es decir, ¿cómo se haría esa transición? Y tal vez no le toque no solamente al siguiente rector, sino que tal vez eso trascienda al que se elija 5 años. Así es. Este sería un periodo de transición. Nosotros no podemos, en el primer año, ya de salida te digo, no podemos hacer tanto porque el presupuesto de la universidad está 92% en salario y 8% en inversión. Entonces, ya está el presupuesto comprometido. Pero y ya está eso, hecho el del 2016. El del 2016. Entonces, eso tiene que cambiar. Esa relación no puede continuar porque sería muy poco lo que... levantar expectativas que claro, no vamos a poder cumplir. ¿Cuánto debe ser un presupuesto para investigación de una universidad como esta? Por lo menos un 5 o 6% solamente en investigación. Además de que es una estructura ya... vieja, la estructura, con ciertos edificios enfermos. Sí, nosotros, el mayor ejemplo que tenemos es la misma Facultad de Medicina, que está muy deteriorada, y ojalá pues tenemos esperanza en que tengamos un edificio nuevo que podamos superar esa deficiencia, porque está construido desde 1935 y no llena las expectativas, ¿no? ¿Ese es el edificio más viejo que hay en ese campo, entonces? No, hay en su conjunto, los primeros edificios son de... ¿Fue Medicina? Sí. Ok, ¿su plan de gobierno cuál sería? Sí, primero buscar el presupuesto que esa proporción cambie. O sea, y eso parte por usar eficientemente el que tenemos y luego también pedir que sea un adicional para lo que es investigación. Pero además es manejar todo con transparencia, manejar todo con rendición de cuentas, no tomar decisiones políticas sino académicas, porque muchas de las decisiones que han empañado nuestra presencia a nivel social es porque se han tomado decisiones políticas y no académicas. Sí, la mayor parte de las universidades tienen un rubro importante de ingresos que lo generan ellas mismas a través de investigaciones que hacen, a través de incubadoras de empresas, a través de, bueno, de un montón de... Estamos en la época de la información y no hay sitio donde se haya más información que en una universidad. Sí, la propia gestión universitaria. Sí, nosotros hacemos autogestión y la autogestión que se genera es para uso nuestro, pero muchas veces el mismo sistema de asignación del presupuesto nos toma en cuenta la autogestión para quitarnos parte del presupuesto. Entonces, va a la caja común y sí, adiós. Exacto. Entonces, eso es como un círculo vicioso, pero sí hay, tenemos que buscar alianzas estratégicas y también fondos de investigación, porque a través de la investigación uno también busca fondos en entidades de cooperación internacional o el mismo SENACID y la empresa privada. La empresa privada puede generar muchos fondos para investigación que vaya en beneficio de ellos mismos, hacer las alianzas que tenemos que fortalecer, porque la estructura está, pero no tiene la funcionalidad que nosotros deseamos o el nivel en el punto donde nosotros queremos. Obviamente una universidad con el grado de politización que tiene la Universidad de Panamá, ¿no sería un hándicap para usted entrar sin esa plataforma política? No, nosotros tenemos que hacer todo un trabajo de cambio de actitud, de estímulo hacia la academización y no la politización. Y eso no va a ser fácil, pero yo creo que tengo esperanza de que sí se puede, porque así como nosotros estamos un grupo que vamos en esa línea, no somos los únicos. ¿Habrá algún debate entre los 6 candidatos? Creo que debe haberlo, ¿no? Sí, es justo que debe haberlo. ¿Solamente uno aquí o va a haber por todos los centros regionales? Todavía no hemos recibido información del organismo electoral si ellos van a organizar alguno. Por ahora hemos recibido información de iniciativas individuales, claro, que tampoco podemos atender porque no podíamos hacer, solamente hay un mes para proselitismo y no vamos a estar haciendo debates. Pero ya son 6 candidatos. Es decir, se cerró ya... El viernes 29, perdón, es la fecha límite para los que se quieren retirar. No sabemos qué decisión van a tomar los otros candidatos. Sí, se pueden retirar, ya no pueden incluirse más. Exacto. No, ya el periodo de inclusión ya pasó. Así que bueno, doctora, bueno, mucha suerte. La doctora Regina Yin, candidata a rectora de la Universidad de Panamá.